dos perritos electrocutados. Tendidos en el suelo, así terminaron estos dos canes en Avenida Pumacagua, en el distrito de El Porvenir. Esto tras la caída de cables de electricidad, producto de las lluvias que se produjeron la madrugada de este último viernes. La Avenida Pumacagua y Manco Inca han caído un cable de luz, ¿no? Y han matado a dos caninos, ¿no? Entonces, también evitar de que si es que hay un huaico, crucen, ¿no? Por más pequeño que sea la corriente, porque pueden traer piedras rodantes y pueden sufrir alguna fractura en las piernas. Manuel Solar, subgerente de Defensa Civil del Distrito Zapatero, recomendó ante las precipitaciones no acercarse a postes ni cables de luz y tampoco subir a los techos porque se podría generar tropiezos. De que tengan limpios sus techos, ¿no? De que tengan canales, sus techos también para poder desaguar, ¿no? Recomendaciones a la población de que en caso haya lluvias intensas bajen sus llaves térmicas, ¿no? O corte fluido eléctrico, que no se expongan ante ello. Finalmente, el funcionario exhortó a la población a tener un sistema de drenaje en los techos y cubrir adecuadamente el cableado y no tenerlos expuestos, debido a que representa un gran peligro para cualquier ser vivo. Ustedes lo han escuchado ya, a prevenir. La naturaleza nos está dando una chance, un paréntesis, una ventaja para poder al menos adecuarnos para lo que va a venir en las próximas horas. Hemos escuchado a la especialista del tsunami que ha manifestado, pues, que van a venir lluvias de todas maneras en las próximas horas.